Este miércoles se colocó la primera piedra del nuevo edificio institucional de la Fiscalía Local de Osorno. Al evento asistieron autoridades provinciales y comunales, además de la visita del fiscal nacional Sabas Chaguán, quien dio inicio formal a las obras de construcción. Actualmente la Fiscalía de Osorno cuenta con 6 fiscales y 23 funcionarios. En esta oportunidad, el fiscal nacional se refirió a la importancia de tener una infraestructura a la altura de la ciudad de Osorno y también al aumento de la dotación de fiscales. Cuando se comienza la primera piedra, es una importante obra para Osorno, como es la Fiscalía para esta ciudad. Sí, como lo dije, para nosotros es muy importante que Osorno tenga una fiscalía a la altura de la ciudad y que refleje los valores institucionales que son la transparencia, la probidad y el trabajo forzado de los fiscales y funcionarios. Bueno, en la medida que el plan de fortalecimiento de la fiscalía sea aprobado en el Parlamento, sin duda Osorno va a tener fortalecimiento también institucional, porque como dije, resalta la importancia que tiene la región de los lagos en particular, y también la ciudad. Según afirmó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, el inmueble contará con todas las comodidades en cuanto a eficiencia energética, seguridad y espacios para la atención de público, acordes a las funciones de la fiscalía. La calidad de vida para los funcionarios, como lo dije, la calidad de vida va a cambiar. Vamos a tener espacios que realmente va a ser agradable trabajar, va a ser cómodo para los funcionarios. Y por otro lado, para la comunidad de Osorno es el apoyo básicamente a la mejor atención que podemos brindar tanto a las víctimas como a los testigos que concurren a la fiscalía, en el sentido de que podemos brindarles mejores espacios, sobre todo a víctimas de delitos sexuales, de delitos violentos, podemos brindarles mejores salas para tomar declaración, mejores salas para tener a los niños víctimas de delitos sexuales. Y por lo tanto, un clima más protector y un clima más amigable a fin de que la fiscalía la sientan como algo cercano a la comunidad. Ese es el fin, digamos, que va a tener es la construcción de este edificio. La nueva fiscalía se emplazará en Avenida Manuel Rodríguez, ubicado enfrente a la Prefectura de Carabineros de Osorno. Contará con 4 pisos y tuvo una inversión que supera los 1.000 millones de pesos financiados por la misma institución. En total serán 1.200 metros cuadrados dotados de altos estándares de tecnología que estarán al servicio de la comunidad a partir del próximo año.